Bienvenidos hermanos a una nueva edición de Hoy la Iglesia, el programa que te acerca a la vida de nuestra comunidad diocesana. Quédate con nosotros, acompáñanos. En la edición anterior nos comprometimos a brindarte más detalles de lo que fue la Asamblea Pastoral Diocesana el 7 de noviembre. Queremos compartirte los siguientes testimonios. Querida familia diocesana, de corazón queremos compartir realmente lo que hemos vivido, ¿no?, en esta asamblea que compartimos estos días. Realmente para mí, y creo que después quedó el comentario, ¿no?, de que más allá de lo virtual y más allá de la pandemia y todo este tiempo que estamos viviendo, se pudo vivir con mucha intensidad cómo la comunión fue mucho más profunda y mucho más cercana, ¿no?, que lo virtual. Realmente fue muy rico, ¿no?, y se notó mucho el clima de alegría, ¿no?, el clima de paz, y ese clima como que estábamos todos en el mismo lugar realmente, ¿no? Así que fue una gracia muy linda y creo que fue un regalo de María. Y por otro lado, me parece que nos dio como un nuevo impulso, sobre todo en esto de recrearnos, ¿no?, como lo hacía María, ¿no?, esto que se nos dice hoy, reinventarnos. Cuando fuimos mirando, ¿no?, lo que nos fuimos viviendo en todo este tiempo, fue sorprendente, ¿no?, cada parroquia, cada comunidad, las diferentes pastorales. Y al ir pensando en esto de los 60 años, creo que este impulso nos va a ir encauzando lentamente, ¿no? Así como para los 50 años se pensó en todo lo que fue la pastoral de las adicciones y Juan 23, hoy se planteó muy fuerte lo de la pastoral digital, que ya estamos lanzados. Hubo propuesta, ¿no?, de los puntos digitales que hubo en experiencia en algún barrio, y que decíamos cada capilla, cada barrio debiera ser un punto digital, ¿no?, para desde la educación, ¿no?, desde la catequesis, sino como lugares donde desde allí se irradie la buena noticia del Evangelio. Y esa pastoral, si la remamos, ¿no?, de manera orgánica, creo que puede ser un camino de evangelización para toda nuestra diócesis y un signo para estos 60 años. También se propuso mucho vivirla todo este tiempo en clave misionera, y sobre todo a partir del año litúrgico, recuperando mucho la espiritualidad mariana y todo el semblante de María Inmaculada de la Concordia, que todavía no la redescubrimos, sobre todo en las diferentes zonas. Así que creo que quedó un fuego encendido, como lo tenía el corazón encendido María, y como un nuevo Pentecostés que ya nos lanzó a ir preparando, ¿no?, y viviendo lo que van a ser estos 60 años, que es un nuevo jubileo y un nuevo momento de mucha gracia. Así que bueno, desde aquí muy agradecido, y le regalamos también esta bendición a toda nuestra diócesis. La clave está en el hágase de María, que cada comunidad y que cada uno personalmente lo digamos, porque este tiempo realmente necesita este compromiso vital. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La parroquia Sagrado Corazón de Concordia hace un tiempo que en comunidad vienen trabajando tras un objetivo, que es embellecer su parroquia. El padre Emanuel Boneta, párroco de la comunidad, nos comparte cómo vienen trabajando. ¿Cómo están, queridos hermanos? Y desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús queríamos compartirles que en el camino hacia los 100 años de nuestra comunidad parroquial, que Dios mediante serán el próximo 15 de octubre del 2025, falta tiempo, pero nos hemos propuesto ir haciendo un camino que nos ayude, por un lado, a embellecer el templo material, ¿no?, un templo histórico en nuestra ciudad, y poco a poco lo vamos realizando gracias a la colaboración de tantos que van acercando día a día lo que pueden, y eso nos permitió poder pintar ya la torre y el frente, irse pintando el techo del templo, y bueno, nos queda poder pintar todo el resto del exterior, las paredes exteriores,
Y bueno, y después Dios irá proveyendo, que ya está en camino también, arreglar los vitró, un templo que, según nos han dicho los que saben, ¿no?, tiene vitró que realmente tienen un valor muy grande en lo artístico, así que bueno, queremos ir haciendo un camino de restaurar, de ir viendo cómo arreglar esa parte, que sin duda que es parte de la historia de nuestra comunidad y que es lindo también, con un corazón agradecido, cuidar lo que otros nos han dejado y en donde hoy podemos celebrar nuestra fe. Así que bueno, agradecerle a todos los que nos van ayudando, invitar a que todos los que puedan seguir colaborando, acercar la colaboración a la parroquia, bienvenida será. Es una obra que nos desafía en estos tiempos, pero confiamos en la constante providencia de Dios que se manifiesta en la generosidad de muchos, ¿no? Y por ahí, si alguno quiere, puede pasar por allí calle Estrada y mirarlo de día, de noche, son dos espectáculos, podemos decir así, distintos. Lo mismo si por ahí salís a caminar a la costanera, con todos los protocolos que tenemos que tener este tiempo, pero también fíjate desde la zona de el Arroyo Mansores, ahí la rotonda de calle Mitre, hacia el lado de la parroquia, y la vas a ver allí también luciéndose en el blanco, en el horizonte. Así que bueno, gracias a todos los que van colaborando, invitarlos a seguir colaborando, porque con un corazón agradecido queremos embellecer el templo material que hace 100 años nos dejaban nuestros antepasados, para que esa fe que ellos tenían, también nosotros hoy la podamos celebrar. Que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo el lema "En tu intimidad, María, encarnamos la compasión", los catequistas de la diócesis nos preparamos para encontrarnos en nuestra Asamblea Diocesana. La misma será el 21 de noviembre por la tarde. Escuchamos la invitación. El sábado 21 de noviembre estaremos realizando nuestra Asamblea Diocesana de Catequesis. Como todas las actividades que llevamos adelante este año, será de manera virtual. Y la misma tendrá como principal objetivo en este año tan particular el poder repasar y volver a pasar por nuestro corazón lo que fue este año, ¿no?, que estuvo atravesado por esta pandemia, que nos llevó a agudizar el ingenio y explorar nuevos métodos para poder hacer cercanos a este Jesús que nos quiso y nos acompañó, de hecho, ¿no? Con esa certeza de que el mensaje llegó a cada hogar, porque también lo fuimos realizando de forma virtual, esta catequesis 2020, para hacer esta revisión del año. Contaremos con la presencia de Monseñor Luis y el padre Alejandro Pigari, que estará guiando este caminar en este encuentro, para no solamente mirar lo que nos pasó, sino también para ya empezar a palpitar este 2021, que seguramente será un año con muchos frutos para la catequesis. Así que bueno, queremos invitar a todas las comunidades que se sumen a esta asamblea diocesana que nos reunirá como iglesia, como una iglesia que camina, como una catequesis que no se detiene. Así que los esperamos a todos el sábado 21 a partir de las 15 horas a través de la plataforma Zoom para vivir esta linda invitación que Jesús nos hace. Desde nuestro programa queremos abrir paso a este nuevo micro de reflexión sobre la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Los dejamos en compañía del padre Pablo Méndez.
Dios ha tenido un sueño, y ese sueño es la fraternidad universal, que todos seamos uno, como pide Jesús en el Evangelio. Y justamente cuando Dios nos crea, crea la humanidad, crea al hombre, ha creado al hombre para que éste también sea uno entre sí, con nosotros, en el diálogo, en la comunicación, en la correlación, y uno con el mundo entero. Por eso la encíclica Fratelli Tutti está muy ligada también a Laudato Si, aquella otra encíclica que nos hablaba de la casa común, que nos hablaba de la creación. Este sueño que Dios tiene es el sueño que también la humanidad tiene en su corazón, en su interior. Todo hombre sueña justamente con la fraternidad universal. Todos soñamos vivir en paz. No queremos guerras, no queremos conflictos. Queremos estar juntos. Queremos unidos trabajar para el bien común. Pero estos sueños se van cayendo en la humanidad. Hubieron ensayos en el que fuimos viendo cómo poder vivir el trabajo junto, la economía juntos, por ejemplo, la Unión Europea, aquí en Latinoamérica, el Mercosur. Sin embargo, esto se va cayendo, se va sin querer desapareciendo. Es como ese sueño hecho realidad en un momento que después vuelve a caerse. ¿Por qué? ¿Por qué este sueño truncado de la humanidad? Es que la humanidad debe dejar de soñar, debe dejar de apostar, o todo lo contrario. Debemos aprender algo. En los conflictos bélicos, en las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las distintas guerras que se van o se fueron realizando en distintas partes del mundo, sobre todo en Medio Oriente, nos encontramos con que la humanidad creyó haber aprendido. Sin embargo, seguimos cometiendo los mismos errores. Intentamos construir un mundo en el que vivamos en la democracia, un mundo en el cual podamos juntos construirlo, trabajar, y sin embargo, no podemos llegar a realizarlo, porque el egoísmo humano lleva a ese enfrentamiento interpersonal. Entonces, Su Santidad el Papa Francisco nos va a invitar a salir de este egoísmo para entrar en la dinámica de la intercomunicación, en la dinámica de entrar en el otro. Recuerdo que ya Su Santidad el Papa San Juan Pablo II nos invitaba a ello. Nos invitaba a entrar en esta dinámica del diálogo, en esta dinámica de la construcción, en esta dinámica de la unidad universal. Y vuelve Su Santidad el Papa Francisco al respecto. Por eso es que en el capítulo 1 nos va a hablar de las sombras de un mundo cerrado. Y los puntos que queremos tocar son justamente del 10 en adelante, pero dividiéndolos en este pequeño video y en el siguiente. Los sueños que se rompen en pedazos, el fin de una conciencia histórica. El ser humano que cree haber aprendido todo tiene clara conciencia de que la historia la construimos entre todos. Tenemos clara conciencia de que somos constructores de nuestra historia. No pasamos por el mundo sin dejar huellas. Todo lo contrario. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene consecuencias. Y sus consecuencias claras y naturales para la bondad, para el bien o para la maldad, para las cosas no buenas. En este fin de la conciencia colectiva se va desconstruyendo la historia, se va cerrando un círculo hermenéutico en contra
de la humanidad. Fijémonos en esto. Queremos vida, pero preferimos el aborto. Queremos vida, pero preferimos la eutanasia. Queremos vida, pero apostamos a la pobreza. Queremos calidad de vida y generamos más pobres. La humanidad necesita un proyecto para todos. Vamos a descubrir en el próximo video, desde Fratelli Tutti, cuál es el proyecto justamente para todos nosotros. Hasta el próximo encuentro, aquí en Fratelli Tutti. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Empecemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano. Llegamos al final de nuestro programa especial desde aquí, desde nuestra casa. Gracias por acompañarnos. Queremos agradecer a los canales que ceden su espacio para nuestra transmisión. No te olvides que podés seguirnos en nuestros canales de YouTube y Facebook, Fundación María de la Concordia. Vos también podés ser parte de la Fundación María de la Concordia. Comunícate con nosotros, podés ser colaborador y así poder llevar la buena noticia a más hogares. Gracias, hasta la próxima semana.